Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de División Noticias, la última de la semana. Estamos transitando el San Viernes, como siempre les digo, jornada del 2 de octubre de 2020. Hoy es el día de los pares. Hoy salen los pares. Así que aprovechenlo al máximo, porque hasta el próximo martes no pueden volver a salir. Porque mañana salen los impares, el domingo no podemos salir a no ser que fuéramos a comprar. El lunes es día impar, así que no salimos. Recién el martes, los pares vamos a poder salir a la calle a realizar jornadas recreativas, ¿no? Uno lo dice, pero podemos salir. Hoy es par, estamos aquí, pero nosotros trabajamos, estamos en el marco de las actividades esenciales, por eso estamos todos los días. Pero tenemos que venir a trabajar y volver a nuestra casa. Así es la normativa. No podemos irnos de paseo los días que no nos corresponde circular. Esta es la cuestión, este es el panorama. Una jornada muy fría en Comodoro Rivadavia, el invierno que se resiste a abandonarnos, la primavera que se había impuesto, pero unas jornadas muy frías. No llovió, no nevó, sí lo hizo en Camarones, no aquí en Comodoro Rivadavia. La temperatura actual, 5 grados 6 décimos, hemos superado la máxima que estaba fijada en 5 grados para hoy. La sensación térmica es 2 grados 3, producto de la humedad 38% y el viento del sur a 16 kilómetros por hora, una presión muy alta para lo que es en nuestra zona, 1030 decimal 2 hectopascales. Este es el clima aquí en Comodoro Rivadavia y zonas aledañas y una expectativa con el pronóstico de que va a mejorar el clima con las temperaturas, van a ser más primaverales durante el fin de semana para que la disfruten los impares mañana sábado. Y el resto, el domingo, vamos a tener un gran día, una gran jornada con buena temperatura, sol, pero sin la libertad de poder salir, ¿no? Esto es para todos. Karina, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo están? Aquí transitando el día más lindo de la semana, sí. El viernes, muy fresco, como decía Luis, y atentos a las últimas novedades, porque por estas horas el ministro de Seguridad, Federico Mazzoni, junto al secretario de Seguridad de Nación, también por parte de la municipalidad, de Ricardo Gaitán, desde el área de control operativo, anunciando más restricciones en los controles en la calle. Va a haber 5 retenes, uno en ruta 3 y 39, otro en 3 y 26, Kennedy, Rivadavia, Chile, Constituyentes y otro estratégico en kilómetro 3. Habrá que salir con más tiempo, tener en cuenta esto, porque si nos recordamos lo que sucedía al comienzo de este aislamiento, eran muy largas las filas para poder, los que tenemos que hacer nuestras actividades esenciales, llegar a nuestros lugares de trabajo. Esas son las nuevas noticias que tenemos para compartir con ustedes. Carlos, ¿cómo anda? Buenas tardes. ¿Cómo le va, señor Luján? Bien. Voy a tener que buscar otro Carlos Pérez para salir, entonces. ¿Voy a salir con los pares de uno? ¿Otro par? Sí. Usted tiene que buscar un Luis Luján, otro Luis Luján. ¿Para qué? Sánchez, para andar, para que ande con usted, un par suyo. ¿Eh? ¿O no? ¿O no es así? Era un chiste. No era un chiste, pero bueno. Comprendía, ¿no? Perdóneme. No lo entendí, me sorprendió. Claro. Estaba pensando, ¿no? Un par, hay que buscarse un par, entonces. Sí, para andar. O sea, usted haciendo alusión a la canción de Papo, Juntos a la Par, una cosa más así, o menos. Más o menos, pero bueno.
con este frío que tenemos, este invierno que no nos deja. Sí, hoy a la mañana yo les contaba, ¿no? Salí a caminar, la térmica era de 4 grados 4 bajo cero y el termómetro, vamos a decirlo así, marcaba 1 grado bajo cero. Mucho frío hoy a la mañana, temprano en Comodoro. ¿Quién se robó nuestra primavera? No, y pero mañana la recuperamos. Ah, mañana vuelve. Mañana vuelve. Les tomo la palabra los dos, ¿eh? Mañana es como Sabina que dice, ¿quién me robó el mes de abril? Bueno, se canta, ¿quién me robó la primavera? Sí, a todos nos han robado la primavera. Por supuesto. Bueno, estamos avanzando ahora en el desarrollo informativo, tiene que ver con los adelantos. Finalmente se lanzó aquí en Comodoro Rivadavia el plan Detectar. Hoy inicia el plan Detectar acá en Comodoro Rivadavia. Hace 3 días fue el lanzamiento en la ciudad de Rosario, así que estamos contentos de que Nación haya elegido por ahí nuestro lugar para poder empezar con el plan Detectar. ¿Cuántas personas hoy están abocadas a esto? El lanzamiento fue en el barrio Estela Maris, en la escuela 169, Estrella de Mar. Allí se focalizó toda la actividad de los voluntarios. Asociación Pañuelos Amarillos es una organización que funciona en Comodoro Rivadavia y brinda apoyo y contención a mujeres e hijos víctimas de abuso. Nosotras estamos trabajando en conjunto, somos Madres Unidas por el Dolor. En mi caso, bueno, yo de mi lugar de víctima, también acercarme a las víctimas y ayudarlas como podemos, acompañarlas en los procesos legales que por ahí son muy largos y desgastantes para las víctimas, tanto como para la víctima como para la madre y la familia también. Así que, bueno, nosotras nos hemos unido, somos Madres Unidas por el Dolor. Más información en este tema lo vamos a compartir con ustedes en el inicio del tercer bloque. Más reclamos en el municipio, en este caso los dueños de los peloteros. Y hoy, después de 6 meses, ya se torna muy complicado para nosotros de manera autónoma hacerse cargo de todas las cosas que se nos presentan como comercio, ¿no? Entonces, venir a hacer ese planteo, venir a hacer a poner las cosas sobre la mesa y ver qué solución se le puede dar. Hay un 50% que han cerrado sus puertas, por eso esta necesidad que han tenido de ir a la municipalidad local. Lo decíamos, hoy oficialmente se lanzó aquí en Comodoro Rivadavia el plan Detectar, es el trabajo de voluntarios, en este caso en el barrio Estela Maris, que tuvo como centro de reunión y de despliegue la escuela 169 en el mismo barrio. Desde allí salían los voluntarios a buscar personas sintomáticas que después eran derivadas a la institución educativa para que se les hiciera el estudio. Personas en el domicilio mayores de edad. Esto sería todo. Bueno, muchísimas gracias. Hoy inicia el plan Detectar acá en Comodoro Rivadavia. Hace 3 días fue el lanzamiento en la ciudad de Rosario, así que estamos contentos de que Nación haya elegido por ahí nuestro lugar para poder empezar con el plan Detectar. ¿Cuántas personas hoy están abocadas a esto? Personas que salen a la calle son 70, salen en grupos de 2, se le asignan manzanas a cada uno para poder hacer la búsqueda activa de pacientes sintomáticos. Una vez que detectan el sintomático, se remite acá a la escuela donde tenemos muchos grupos de personal de salud que están haciendo la revisión clínica de los pacientes y de acuerdo a la clínica se les hace el hisopado y el testeo. Muy bien. En función de eso, ¿qué otras cuestiones están previstas en caso de que surja alguna necesidad? Nosotros estuvimos trabajando con la gente del barrio desde el día de ayer, porque sabemos que la gente que por ahí se tenga que aislar, lo bueno que tiene el testeo rápido es que vos podés aislar en forma rápida al positivo, a su grupo familiar conviviente y a sus contactos estrechos. Entonces, todas aquellas personas que incluso estamos trabajando con desarrollo humano y familia por la asistencia de alimentos. ¿La modalidad es golpear puerta por puerta? Puerta por puerta. El personal que hace terreno no se mete en las casas, obviamente por una cuestión sanitaria,
Así que tienen todos una aplicación bajada a su celular con el cuestionario de preguntas que deben hacer, que tienen que ver básicamente con las personas que tienen enfermedades, comorbilidades o enfermedades preexistentes. No sabemos, creemos que 2 días seguramente nos va a llevar Barrios de la Maris. Hoy estamos abocados a la parte centro de la ciudad. Mañana y pasado serán los dos extremos. Posiblemente terminemos mañana o el domingo. Depende la cantidad de... Y que nos abran, por favor, las puertas todos los vecinos. Si no, mañana hay que volver a las casas, que hoy no nos abrieron las puertas o no estaban las personas, pues están trabajando. Muy bien, ahí estaba la subsecretaria de Salud de la Municipalidad, Gabriela Simonovic, dando detalles del trabajo que hacen los voluntarios, empezando hoy en el barrio Estela Mar. Y autoridades locales, provinciales y nacionales encabezaron este lanzamiento del plan Detectar allí en el barrio Estela Maris y valoraron, coincidieron todos en poner en valor el trabajo que están haciendo los agentes sanitarios en el terreno. Los vecinos ya estaban esperando porque se informó a través de las redes sociales, así que la más nos estaban esperando. Así que buena predisposición de parte de nosotros. El balance, bueno, muy bueno. Hay, la verdad es que un esfuerzo enorme de parte de el Ministerio de Salud, de la provincia, la Intendencia, con todas las secretarías que acá están presentes, por lo menos Desarrollo Social, de Salud y el resto de las secretarías. La verdad es que están haciendo un trabajo enorme, más allá de lo de hoy en día, que vienen haciendo. Enorme y ahora es más trabajo, ¿no? Porque esto va a significar un esfuerzo enorme para cubrir todo el territorio de Comodoro Rivadavia, que esto le da sentido también al esfuerzo que se le está pidiendo durante 15 días ahora a un grupo muy importante de la población, los comerciantes, que yo creo que se está haciendo una inversión para que a partir de que se puedan detener esta velocidad que tienen los contagios y la cantidad de contagios, va a poder ser mucho más sustentable los comercios y las aperturas que se hagan y se va a poder convivir con el virus, porque ahora viene una etapa de convivencia con el virus hasta que tengamos la vacuna. No bajan solos, esto es importante, no bajan solos los contagios, no es que hay que esperar y bajan, sino que hay que trabajar mucho, y mucho es lo que trabaja el sistema de salud. Ahora, la otra pata muy importante es que la gente se cuide. Es importante porque esto nosotros necesitamos contener este brote que está ocurriendo en todo el interior de la Argentina, y nosotros tenemos dos lugares particularmente que están más complejos, que son Comodoro Rivadavia, Radatili y la localidad de Puerto Madryn. Entonces el plan Detectar nos va a permitir justamente lo que dice la palabra, detectar rápidamente los pacientes, las personas que tienen síntomas y aislarlos rápidamente para cortar la cadena de contagio. Por eso es que pedimos también esa comprensión de estas 2 semanas, que son medidas que son antipáticas, pero que nos van a servir para contener, para que el sistema de salud se descongestione, para que los trabajadores puedan tener un poco de alivio. Y nos da mucha fuerza, ¿no?, de poder trabajar en conjunto el Ministerio de Salud de la provincia, Arnaldo con todo el equipo de gente, todos los compañeros que vinieron desde Buenos Aires, desde el Ministerio de Salud a ayudarnos. Ayer estuvieron en Caleta Olivia. De acá se van a Puerto Madryn y siguen trabajando en todo el territorio argentino. A mí me pone la piel de gallina en la situación que estamos viviendo nosotros. Necesitábamos a veces ese empuje, ese acompañamiento y esa palabra de lo que hablábamos recién con Arnaldo, que tuvimos la posibilidad recién de hablar incluso con el intendente Florencio Varela. Y de contarnos entre todos cómo vamos viviendo cada una de las situaciones en los distintos distritos del país. No nos está pasando esto solamente a nosotros, está pasando en muchos lugares de la Argentina y del mundo. Y bueno, poder tener la palabra de aliento y de que la cosa va por el buen camino, más allá de la situación que estamos viviendo, más allá del sufrimiento de mucha gente, primero aquellos que familiares de aquellas personas que ya han fallecido, y que a nosotros nos duele en el alma y estamos golpeados, porque claramente nosotros no queremos que se muera ningún comodorense más, ni ningún argentino, y en ese contexto estamos viviendo hoy tratando de poner el mayor empeño y poner la cara a la sociedad de que hay un Estado presente y que estamos trabajando para poder salir de esta situación tan difícil que nos tocó vivir.
Ahí escuchábamos la palabra del intendente Juan Pablo Luque, también estaba el ministro de Salud de la provincia, Fabián Puratich, y Arnaldo Medina, secretario o subsecretario en la segunda línea, después de Ginés González García, representante de Nación. Ponían en valor el trabajo en terreno y de esta manera se lanzó formalmente este plan Detectar allí en el barrio Estela Maris. Van a estar en el barrio Estela Maris por dos días, dos jornadas son allí. La verdad desconozco, no sé cuántos días van a estar. Eran 200 estudios que iban a hacer allí, ¿no? Y después iban a estar en otro barrio, también de la zona sur, y dos barrios de la zona norte. Así que no, la verdad que no sé si terminan hoy o continúan mañana el testeo allí, ¿no? Sí, es fundamental que la gente atienda, ¿no? Claro, ¿no? O sea, hemos tenido una situación así en algún momento donde... En algunos barrios, sí. Lamentablemente le cerraban la puerta, ¿no? Más si tiene alguna persona con síntomas. Claro, hacen ahora la consulta, ¿no? La encuesta sobre si alguno de los integrantes de la familia tiene síntomas, la recomendación que se acerquen al establecimiento educacional para que allí les hagan el test y determinar, bueno, si definitivamente tienen o no tienen coronavirus. Tienen que ser sintomáticos, tienen que tener algún síntoma para hacerles el test este que es de antígeno. Y que en 20 minutos da el resultado, si es positivo o negativo, y también si es positivo, el aislamiento inmediato para evitar que esa persona pueda llegar a contagiar. Vamos a ir con el balance de lo que fue la jornada solidaria del 20 de septiembre en la previa del aniversario del canal, que la hemos realizado aquí. Desde el hospital regional, desde la dirección, se ha comunicado el dinero que se logró reunir, más de 320 mil pesos, gracias al acompañamiento de ustedes, de los televidentes. Y además en la siguiente nota también van a enfocarse en qué se va a utilizar justamente esa plata que se logró juntar en lo que fue el aniversario de Canal 9. La verdad que nos alejamos bastante de la cifra anterior. El número exacto son 327.417 pesos se recaudaron con esta jornada del aniversario 56 de Canal 9. Pero como todo, siempre muy bienvenido. Bueno, suma, me imagino, para ayudar en un montón de necesidades que hoy está pasando el hospital en términos de materiales, insumos, cosas que necesitan y que lógicamente a veces no se pueden comprar. Sí, porque eso al entrar directamente a la cuenta se puede adquirir inmediatamente con los proveedores. No hay que esperar que baje un pago de ningún lado, es plata que se tiene en el momento y se pueden hacer compras de los insumos que hagan falta en el momento. Bueno, esta cuenta sigue abierta y el hospital sigue recibiendo donaciones. ¿Con qué puede colaborar la gente que está del otro lado? Sí, el número de cuenta sigue abierto desde un principio, desde que se habilitó. La gente puede seguir colaborando. Hoy Laura de Yo Me Sumo me consultó porque hay un club que quiere colaborar con elementos de limpieza que son muy bienvenidos. Estamos necesitando equipos personales de protección, bueno, guantes, pero principalmente barbijos N95, las antiparras, todo lo que es el equipo personal de protección. Bueno, hay algunas movidas solidarias también que se están dando alrededor del hospital, la gente tratando de colaborar un poco y hay varias movidas de esas en Comodoro. Sí, la verdad que la gente se está dando cuenta que necesitamos ayuda. El tema, ¿por qué pedimos la ayuda económica? Porque por ahí es más fácil tener el dinero y salir a comprar nosotros lo que necesitamos en el momento que andar pidiendo específicamente algunas cosas. Se están haciendo dos movidas grandes, una la están haciendo a manera de bingo, van a hacer un bingo virtual. El señor Alejandro Saldaño está con esa movida, ya se comunicó con nosotros, está a su vez también asesorado por gente que le puede dar una mano con el tema del bingo y con todas las especificaciones esas. Le están pidiendo a los clubes que acerquen a la liga de fútbol camisetas del club, de jugadores firmadas, algunos premios para sortear y bueno, todo lo que los clubes de Comodoro puedan aportar. Y por otro lado, hay un chico, Jere Cuñocar, que también se comunicó con nosotros, tiene la idea, está viendo cómo la plasma, de hacer un streaming, un en vivo de DJs, e ir pasando el número de cuenta del hospital para recaudar fondos. Todo esto va a ser promocionado en la página del hospital, obviamente, porque lo vamos a avalar.
Bueno, entonces todas las posibilidades son bienvenidas. El que pueda aportar con dinero, con elementos o incluso organizando algo. Exactamente. Nosotros estábamos también pidiendo celulares para que se comunique la gente que está internada e incluso para hacer el seguimiento de los pacientes. Han sido aportados unos cuantos celulares. Bueno, por ahí ahora estamos viendo cómo gestionamos el tema de las cargas de esos celulares para hacer el seguimiento de los contactos. Pero sí, todo es bienvenido y cualquier cosa se comunican con nosotros lo que quieran donar. No me quiero olvidar de los artistas, ¿no? Para lo que fue la jornada solidaria que se realizó aquí en el canal, que tantos han aportado, ¿no? En gran número, por otra parte, ofreciendo su arte, su música. Y hay, como lo decía en la nota, ¿no, Carola? Hay muchas personas, ¿no?, que están avanzando con otras movidas solidarias. La gente del fútbol, hay el Tacho Alejandro Saldaño, por ejemplo, con un bingo virtual, ¿no?, que va a contar con donaciones de los clubes. Camisetas, también se aceptan electrodomésticos para lo que va a ser ese bingo virtual, alimentos, ¿no? Y bueno, después lo que se recaude será destinado al hospital, a los dos hospitales, el regional y el Alvear. Bueno, la recaudación entonces, 327.417 pesos de esta jornada solidaria que se realizó a través de la pantalla de Canal 9, coincidiendo con el aniversario del canal el domingo 20. Previo al aniversario que era el 21 de septiembre. Y yo me había quedado pensando en la cuestión, ¿no?, de dónde vamos a cargar los celulares, decía Carola. Bueno, alguna de las empresas que presta el servicio de Wi-Fi, por ejemplo, instalar Wi-Fi en la sala de terapia con el máximo de potencia que se pueda, y obviamente así no hay necesidad de estar conectados a Internet, lo pueden hacer a través del celular y el Wi-Fi, ¿no? Sería una alternativa para que los familiares se puedan comunicarse con aquellos que están internados, ¿no?, y obviamente que puedan hablar o mostrarse con su familiar a través de videollamadas, ¿no? Sería algo interesante. Colaboración entonces de las empresas que prestan el servicio aquí de Internet y el hospital que pueda tener un refuerzo en la señal de Wi-Fi. Vamos a compartir ahora el reporte diario, el parte epidemiológico de la provincia del Chubut. ¿Cuántos casos tenemos en Chubut y en Comodoro Rivadavia? Casos confirmados, 5.630. Casos sospechosos, 897. Casos recuperados, 2.877. Contactos estrechos, 3.345. Aislados preventivamente 1.587. Casos nuevos en Chubut 259, fallecidos 65. ¿Y cuál es el panorama en Comodoro Rivadavia y Radatili? Casos confirmados 3.295, recuperados 1.681. Internados en clínica médica 28 personas. 147 son los casos nuevos registrados al día de ayer, fallecidos 49. Internados en la unidad de terapia intensiva sin asistencia respiratoria mecánica, un paciente, y con asistencia respiratoria mecánica, 22. Estos son los datos. El corte es del día de ayer. Recuerden, se va renovando todos los días pasadas las 21. Muy tarde, ¿no? Ayer pasadas las 11 dieron a conocer el comunicado. Cada vez más tarde sale el parte de provincia. Vamos a meternos ahora en el contacto que mantenemos con todos ustedes, amigos, a través del WhatsApp a cargo de Carlos Pérez. Consulta, quería saber si están atendiendo los periféricos o el hospital porque necesito ir a un odontólogo y las consultas privadas están en 3.000 pesos. La verdad. ¿Y los centros de salud están que dependen de provincia están con retención de servicio? ¿Habría que recorrer alguno municipal? Y entiendo que en el hospital regional debe ser casi imposible conseguir un turno con un especialista. Y los personales, el personal médico, creo, o enfermeros también de los centros de salud, se incorporaban al hospital para cubrir las bajas que están teniendo como consecuencia de los contagios. Bueno, acá una consulta, ¿cuándo van a hacer el testeo en el barrio Máximo Abasolo? Tengo entendido que es el próximo barrio al que van, después del Estela Maris. Desconozco. Carlos, usted está más enterado que yo de esa cuestión. No se crea, no pregunta, afirme. No puedo. Tenga fe. No puedo mentirle a la gente. No puedo dar por seguro algo. ¿Pero si tiene esa información? No, yo tenía entendido, pero bueno, después lo vamos a confirmar en todo caso.
Bueno. ¿Me podría decir si se pueden circular dos mayores y dos menores en el auto particular? Los dos mayores, sí, si coinciden los números, ¿no? Obviamente, si son los dos pares o los dos impares. Si son los hijos, la verdad que no sé, desconozco. Es una de las incoherencias que todavía no hemos podido resolver. ¿Y se va a plantear una incoherencia también que tiene que ver con las salidas o el encuentro con sus padres, aquellos que están, que tienen sus progenitores separados y que van a encontrarse con su papá los fines de semana? ¿Esto va a generar también alguna incomodidad, tal vez en algún retén de alguien que tenga que dar explicaciones, sí, ¿no? Sí, puede darse esa situación también, ¿no? Alguien le dijo al secretario de Salud, Arnaldo Medina, que el gobernador de Chubut no existe y que el pago de sueldos al personal de salud y educación no es actual, ya que viene de mucho antes de la pandemia. Qué triste. Y se le preguntó desde la prensa, pero no dio ningún tipo de respuesta. Dijo conocen que excede, la situación, pero no... Excede al Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, la consulta con respecto al sueldo de empleados activos, el depósito del sueldo, y cuáles son los retenes... Ruta 3 y 39, 3 y 26, Kennedy, Rivadavia, Chile y Constituyentes. También va a estar el puesto frente a Prefectura, allí el personal de Prefectura también estará haciendo controles. Y en kilómetro 3 estimamos que será en cercanías a lo que era el chalet Huelgo. Seguro está preguntando para no pasar por el retén. Justamente. Pero no hay manera de esquivarlo, me parece. Le avisamos a esta persona que no solamente habrá retenes en esos sectores, sino que algunos móviles serán, claro. Que se van a estar por los distintos barrios. Claro. ¿No? Bueno, y después continuaba, si pagan mañana sábados activos y soy par, ¿cómo hago para ir al cajero? ¿Tengo que sacar un permiso? Gracias. Son preguntas que nos hacen a nosotros. Otra pregunta no más. No tenemos las respuestas. ¿Se puede pescar el día que me toca salir si voy solo? Sí. La pesca está habilitada, ¿no? Sí, la pesca sí. Al aire libre, sí. Claro, como poder salir las a caminar. Las actividades al aire libre, sí. El domingo están abiertos los supermercados y los almacenes cerca de casa. Se puede salir a comprar los domingos. O locales donde vendan comida, una rotisería, por ejemplo, también está abierta los domingos. Se puede salir a comprar, pero lo decíamos ayer, ¿no? No salgas de Comodoro y te vayas a comprar a Ratili, no. Tenés que comprar en los locales que están cerca de tu casa. Porque te podés encontrar con algún patrullaje de policía, prefectura, policía federal y te pregunten. Y no, yo vivo en Radatili y estás comprando acá en Comodoro, ¿viste? Entonces claro. No. Y si a mí me gusta la comida de la rotisería de Radatili, ¿qué hago? Y no, delivery. ¿Y si claro. No tiene delivery? Sí, todas. ¿No tiene tienen. Servicio la mayoría de tienen delivery, pero le va a costar una moneda más. O sea, y lo que se ahorra en nafta. Claro. Yo me estoy anticipando las preguntas que van a llegar de parte de los televidentes. No sé, me parece que está pensando en que va a ir a comprar comida hecha. Yo simplemente soy un nexo entre ellos y ustedes. No hay respuestas para qué todo. Profundo, ¿no? Qué profundidad, del, ¿no? Pero los dos lados. Esta respuesta de los dos pasajeros en auto habría que hacérsela a Federico Mazzoni, que es el ministro de Seguridad, o bien al ministro de Salud. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué dos personas solamente en un auto y en un colectivo van 20? Sí, con respecto al DNI entendemos que al que le pide la documentación es al conductor. No, pero no puede ir con alguien que no coincida el DNI. No, tienen que ser par también, esa es la cuestión. Nos vamos a ir a la pausa. Cuando volvamos, venimos con esta información. Reclamo de peloteros. El 50% cerró sus puertas. Solicitan ayuda municipal. Jumbo Ofertas. Del viernes al martes aprovechó 80% de descuento en la segunda unidad en seleccionados de capilares, papel higiénico y protección femenina. Además, 3x2 en vinos, champañas y aguas glaciar. Pagando con tarjetas Cencosud, 4x2 en vinos y champañas. Jumbo te da más. Home Banking. Pagar tus servicios, hacer transferencias, constituir un plazo fijo y otras operaciones bancarias en los horarios que vos decidas y desde el lugar donde estés. Consulta en nuestras sucursales o en nuestro sitio web www.bancochubut.com.ar. Banco del Chubut. Más que un banco, nuestro banco.
En Musimundo tenemos todo para que tu hogar sea especial. Vení a nuestras sucursales y aprovechá 20% de descuento más 24 cuotas en la mejor tecnología con crédito Musimundo. Solo con tu DNI y empezás a pagar en noviembre. Musimundo, parte de tu mundo. ¿Sufriste un accidente de trabajo o te despidieron? ¿No te pagaron lo que corresponde? ¿Te pagaron mal tu sueldo? ¿Te dieron el alta antes de tiempo? ¿Te pagaron la incapacidad como realmente te correspondía? Nosotros podemos ayudarte. Conformamos un grupo de trabajo dedicados a defender los derechos del trabajador. Estudio jurídico de los doctores Fernando Amadeo Gómez y Luciana Bedino. El Patagónico 1100. En Almacén DAM tenés todo lo que necesitas para tu familia. Leña, carbón, fiambrería, artículos de limpieza, escolares, regalería, bazar y cigarrillos. Todo en Almacén DAM. Feria Persa. El paseo de compras más económico de Comodoro. Te espera con promociones y toda la nueva temporada. Con más de 20 locales, ropa, juguetes, peluquería y mucho más. En Rivadavia 2120, Feria Persa te espera. El viaje puede ser corto, pero lo mejor es que sea placentero. Estación de servicio Acción, kilómetro 8. Es bueno estar en tu camino. Una situación dramática están pasando los dueños de los peloteros aquí en Comodoro Rivadavia. Desde hace 6 meses que cerraron sus puertas, todavía no tienen una expectativa de cuándo podrían nuevamente recibir a los niños, ¿no? Que usufructuaban precisamente esos peloteros y también en algunos casos los adultos. Están solicitando al municipio algún tipo de ayuda y señalan que ya el 50% de los mismos ha cerrado. La idea, bueno, es plantear la situación que tenemos. Llevamos ya más de 6 meses sin poder trabajar. Entonces, bueno, la preocupación queremos transmitirla. Vamos a dejar una nota comentando nuestra situación y viendo a ver de qué manera nos pueden ayudar. Bien, tenemos nosotros en estos 6 meses hemos seguido afrontando las situaciones que tenemos día a día como comerciantes, hemos seguido pagando los impuestos que se han podido,
Y bueno, y todo eso hace que la situación se vuelva complicada. Siempre fuimos detrás de la expectativa de, en principio eran 15 días, después fueron otros 15 días, después fueron 30 días más, después se siguió sumando tiempo y eso que en un principio era superar la primera ola que venía, ahora se ha hecho muy complicado. También nos ha pasado que justo nos agarra la pandemia a nosotros en el mes de marzo, que es cuando realmente el comercio empieza a despegar en el año, porque enero y febrero son meses muy, muy tranquilos, los chicos están de vacaciones, es lógico que los peloteros no tengan un funcionamiento normal, y en marzo, cuando llevábamos 10 días de trabajo, no pudimos trabajar más. Y hoy, después de 6 meses, ya se torna muy complicado para nosotros, de manera autónoma, hacerse cargo de todas las cosas que se nos presentan como comercio, ¿no? Entonces, bueno, venir a hacer ese planteo, venir a hacer a poner las cosas sobre la mesa y ver qué solución se le puede dar. En este tiempo, ¿han cerrado peloteros? ¿Tienen datos de colegas que les han tenido que cerrar las puertas definitivamente? Sí, lamentablemente tenemos casi el 50% de los peloteros cerrados, lo cual se entiende porque realmente la cuestión es insostenible, o sea, no tenés ingresos, realmente todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad comercial en donde lo primero son los empleados que tenemos, los alquileres, los impuestos, y se ha ido haciendo frente a todas esas cosas y como te digo, hoy ya se hace insostenible, entonces para muchos se ha hecho complicado seguir adelante. Bueno, ahí está uno de los sectores, como también la de los eventos, ¿no? Que son los que están sufriendo el mayor impacto, porque no pueden hacer ningún tipo de actividad y encima no tienen un horizonte claro de cuándo podrían volver a reabrir los peloteros y también poder llevar adelante los eventos, ¿no? Se viene fin de año, estaban las fiestas de fin de curso, por ejemplo, ya empiezan octubre, noviembre, que no se van a poder realizar, así que es una situación muy complicada para todos estos sectores. ¿Y qué va a pasar con el transporte de larga distancia? En principio se había anunciado que en octubre regresarían las frecuencias, pero esto obviamente no va a suceder. Desde la Unión Tranviaria Argentina confían en que esto se pueda reactivar a partir del mes de noviembre. Hablamos con el secretario de prensa de UTA, Alejandro Quinteros, y esto nos decía. La larga distancia está parada desde el 20 de marzo, o sea, por esto de COVID-19. Las actividades fueron totalmente cerradas. Mira, se ha planteado hacia provincia para poder volver en octubre. Eso fue una charla que tenían las empresas con el transporte de provincia y bueno, hasta ahora no hay novedades, pero se viene hablando desde Nación que ahí puede haber una posibilidad de volver en noviembre. Son solamente charlas que están pendientes y se escuchan nada más, pero no hay nada de concreto porque la actividad está totalmente parada. Así que lo que los compañeros están cobrando es el ATP en sus casas porque no pueden salir a trabajar, o sea, porque está cerrado todo lo que es transporte de larga distancia. ¿El Comodoro Rivadavia, que hay muchas personas con esta situación? Sí, nosotros tenemos muchos compañeros que están en esta situación. Larga distancia abarca una gran parte. Si bien no hay muchas empresas, pero una de las más importantes sí está parada. Y lo único que está ofreciendo son solamente viajes de todo lo que es encomiendas. Y a su vez, bueno, hay gente que repara las unidades que con las que ellos trabajan. Pero bueno, hasta ahí hemos llegado y hasta ahí yo creo que un 10% de la gente está trabajando. ¿Ese servicio de encomiendas y mantenimiento es el que se cumple en la terminal? Sí, en la terminal se cumple eso. Hay unas otras líneas también de larga distancia que son de Santa Cruz, que también están haciendo lo mismo. Y bueno, y tratando de llevarla, porque la situación de larga distancia en todo el país es lamentable, la verdad que es muy lamentable. Ahí estaba la situación del transporte de larga distancia. En principio parecía todo indicar de que volvería en octubre, pero al extenderse la cuarentena, el aislamiento social desde Nación, bueno, confían en que podría suceder en noviembre, pero no hay precisiones respecto a la vuelta
de esta frecuencia de líneas de transporte de larga distancia. A propósito del transporte pero aéreo, se anuncia para el mes de octubre un vuelo. Sí, para el 12 o 15 a mediados de octubre. Claro, en Trelew hoy daban por hecho que el 12 llegaría el primer vuelo de cabotaje allí al aeropuerto Almirante Sar. Aquí en Comodoro Rivadavia se dijo que habría un vuelo que saldría también el día 12, pero después esa información se modificó. Desde el área del Gobierno Nacional estiman que depende de una aprobación, en este caso del gobernador Mariano Arcioni, también en acuerdo con los intendentes de cada una de las localidades, si van a permitir que vuelvan los vuelos de cabotaje. Sería en principio uno por día. La misma situación sería para Río Gallegos, donde aparentemente la provincia habría dicho que no, que todavía no quieren recibir vuelos de cabotaje. Así que puede ser que la misma decisión se adopte aquí en Comodoro Rivadavia. Habrá que ver, porque el 15 termina también la vigencia de este decreto que establece todas estas disposiciones, restricciones que están vigentes a partir del día de hoy, ¿no? ¿Definen los municipios o el gobierno provincial? Y en conjunto, ya, porque el gobierno provincial puede decidir que vuelvan los vuelos, pero a nivel municipal quizás no están de acuerdo, ¿no? Tendría que ser un acuerdo generalizado, no es una decisión que toma Nación y todos la tienen que acatar, ¿no? Hay que decir también que han quedado muchos pasajes abiertos y la gente ha hecho sus reclamos vía online por la posibilidad de que le devuelvan el dinero. Esto no ha sucedido, la empresa todavía no ha respondido y Aerolíneas lo que está haciendo es de algún modo reprogramar en función de las nuevas medidas que se dan a nivel nacional. Muchos estudiantes aún con su pasaje en la mano tratando de regresar desde otras provincias y esta es la realidad que nos atraviesa a todos, ¿no? Con esta posibilidad de que no vuelvan los vuelos de cabotaje aquí a nuestra ciudad, entendiendo que el panorama es absolutamente complejo. Sí, ayer el ministro Mario Meoni, el ministro de Transportes de Nación, señalaba que tienen un sistema de desinfección que se aplican en los aviones, que es algo que llevan adelante ya en los trenes en provincia de Buenos Aires y capital federal, y que prácticamente no hay contagios. Dicen que es una desinfección que dura días, no solamente unas horas, y que de alguna manera eso preserva la seguridad de la gente que viaja en los trenes, y estiman que en los aviones sería algo muy parecido. Pero Meoni insistió, ¿no? Hay decisiones que tienen que estar de acuerdo con los propios gobernadores. Hay, me parece, San Luis, La Rioja, Santiago del Estero, y hay otra provincia más de la Mesopotamia que ya se han expresado que no quieren que vuelvan los vuelos de cabotaje todavía. Así que habrá que ver qué es lo que sucede, ¿no? A medida que se vaya acercando la fecha. Nos vamos a meter en otro tema. Ayer se había convocado a sesión legislativa en la Cámara de Diputados de la provincia, virtual. Los diputados, cada uno iba a estar en sus hogares o en los consejos deliberantes de las localidades de donde provienen, y el presidente, Ricardo Sastre, iba a estar en su despacho allí en la legislatura. Cuando estaba por comenzar la sesión, comenzó una manifestación de los integrantes del gremio APEL, que obviamente impidieron, también presentaron una nota señalando que era anticonstitucional la reunión, que no era lo adecuado, que no está contemplado en el reglamento interno, que si hay una medida, una protesta por reclamos salariales de los trabajadores, esas sesiones virtuales no se pueden llevar adelante. Lo cierto y lo concreto es que cuando ingresaron a la dependencia donde estaba el vicegobernador tratando de presidir la sesión, él mismo decidió darla por finalizada. Esto generó críticas en algunos diputados y otros legisladores que están enrolados dentro del sector que acompaña a Ricardo Sastre señalaron que fue un verdadero despropósito lo que hicieron los gremios. La verdad que lo que sucedió hoy es absolutamente inconcebible y repudiable por dos cuestiones. Primero que nada, porque no se pudo llevar adelante una sesión por una protesta gremial. Habíamos conectado 25 diputados y de repente, bueno, se cayó el sistema de sesiones online y la verdad que no tuvimos ninguna respuesta de cómo continuaba esa sesión programada para el día de las fechas. Belén, da la sensación de que los gremios han tomado una postura como si fueran el diputado número 28, es decir, tratando de marcar la agenda de la legislatura. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, exactamente. Nos
nosotros la verdad que nos solidarizamos con ellos porque no es fácil no estar cobrando con una demora de 3 meses, ¿no? Pero bueno, entendemos su situación, no les solicitamos que trabajen, entendemos esa retención de servicios, pero nosotros fuimos elegidos para sesionar y por eso propusimos este sistema de sesiones online, con comisiones online y con labor parlamentaria online, que es un sistema de emergencia y acotado para que podamos llevar adelante las sesiones y, bueno, tratar temas de importancia para la provincia en este marco de crisis económica, pero también de pandemia. Hay muchos DNU del Ejecutivo Provincial que necesitan tratamiento y que tienen que ver justamente con todas las medidas que el gobierno toma para variar estos efectos de la pandemia que afecta gravemente a la provincia de Chubut. Entre muchas conversaciones con el gremio no se ha podido llegar a un punto de acuerdo, bueno, entonces entendemos que tal vez debería acudir, por ejemplo, a la Secretaría de Trabajo para iniciar una estancia de mediación y que nos garantice que los diputados podamos llevar adelante nuestra función principal, que es la de legislar a través de las sesiones. Bueno, ahí estaba una diputada fijando su posición. Hubo declaraciones de otras legisladoras, tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio, que realmente rechazaron la decisión unipersonal que tomó Ricardo Sastre de interrumpir la sesión por la presión de los trabajadores que estaban allí en la legislatura de la provincia. Habrá que ver qué pasa de aquí en más, si se volverá a intentar una sesión virtual o directamente se esperará hasta que se solucione la cuestión salarial que tienen los empleados legislativos. Recordamos que ayer se anunció que el gobierno provincial logró otro crédito de 5.000 millones de pesos a través del Fondo Fiduciario Nacional y también un aporte de 50 millones de dólares que permitirían de alguna manera tratar de reducir la brecha de la deuda que tienen con los empleados provinciales, ¿no? Y de esta manera poder ir encauzando un poco la situación, por lo menos tratando de pagarles lo que se les debe. Veremos qué es lo que sucede. Trabajadores de APEL que están reclamando porque no les pagan el sueldo. Obvio, ¿no? Y son todos, creo, están en el rango 4. O sea que les deben 3 meses y el medio aguinaldo. Una situación complicada, ¿no? Para la gente que por más que cobren más que el resto, deben tener su vida acomodada precisamente a lo que perciben, ¿no? Pago de créditos, tarjetas y todo ese tipo de cosas. Y un reclamo que se da en la Cámara de Diputados, donde los propios diputados están cobrando sus sueldos, ¿no? Muy difícil ponerse en el lugar del otro cuando no se sabe lo que es estar subsistiendo sin poder percibir sus saberes, ¿no? Uh-huh. Nos vamos a ir ahora nuevamente al contacto con todos ustedes, amigos, a través de la línea de WhatsApp. Póngase los lentes. A ver. Ahí va quedando bien. Sobre los testeos, pregunto, Estela Maris, es zona caliente de virus. Comodoro tiene varios barrios. ¿Llegarán los kits para todos? Son todas preguntas, ¿eh? Pura propaganda. Y sobre los datos, Nación pidió atrasar informes. Y si ustedes no pueden divulgar en el noticiero nocturno, gracias. Bueno, lo hicimos al mediodía. Hola, mañana sábado par, mi DNI es terminación par, ¿puedo pasar a Radatil y vivo en Comodoro? No, mañana no puede, no. Mañana es 3. ¿Por qué? Porque trabaja. Si es esencial, no, sí, puede andar. Si trabaja y tiene una autorización, sí. Puede, sí. Buen viernes, saludos a todo el panel. Puede ser que haya tantos individuos ignorantes que preguntan si para ir al cajero a cobrar tienen que ir con par impar, ya van más de 4 meses y no saben nada. Bueno. ¿O lo hacen para tomarle el pelo a ustedes? Capaz que sí que nos están tomando. Como dice Mirta Legrand, la audiencia se renueva. Ajá. ¿Vuelve Mirta? ¿O no? No, en serio, no tengo idea. La verdad es que no entiendo, mi esposo impar y yo par y no puedo ir en el mismo auto. Mi termo tiene más cabeza que las autoridades, son unos inoperantes. Algo que planteamos, nosotros concordamos, porque no entendemos precisamente esa regulación. Bueno, aquí piden que le mandemos un saludo a Pepito, que nos mira todos los días. Hola, don Pepito. Seguidor. ¿Será don Pepito? Por favor, hola, si tienen don un José. Tiempito, podrían saludarlo. Ya lo hemos saludado. ¿Cómo van a detectar los que son los que contagian y no tienen síntomas? En los colectivos tendría que haber distanciamiento, butaca por medio. No todos juntos, es foco de infección. ¿No? Bueno, ahí teníamos los mensajes. Mandan, amigos. Vamos a irnos a la pausa. Ya volvemos con este tema.
La Asociación Pañuelos Amarillos brinda apoyo a mujeres víctimas de abuso. En Almacén DAM tenés todo lo que necesitas para tu familia. Leña, carbón, fiambrería, artículos de limpieza, escolares, regalería, bazar y cigarrillos. Todo en Almacén DAM. El tiempo y el esfuerzo diario le da a los muebles de Agrorobo una calidad distinta que nuestros clientes agradecen y valoran. Roperos, camas, mesas, sillas, muebles a medida, todo para su hogar. El mundo del algarrobo, en Alem 985. Atendemos horario corrido de 10 a 19 horas. En Pan American Energy, creemos que el futuro se construye a través del esfuerzo. Que las oportunidades están ahí para aprovecharlas. En que si uno se lo propone, puede cambiar desde lo más simple hasta lo más difícil. Saber que podés lograrlo. Enfrentar los desafíos, concretar nuestros sueños y contribuir al crecimiento de nuestro país. Porque en Pan American Energy sabemos que tu energía es el motor para lograrlo y conseguir que eso que imaginás para vos sea posible. Por eso creamos Becas PAE, para que tengas la posibilidad de estudiar esa carrera que va a concretar tus sueños. Inscribite. Ya está abierta la convocatoria. Becas PAE. Energía para tu futuro. La Real Boutique, zapatería, bijú, maquillaje, accesorios, lencería, ropa para toda la familia. La Real Boutique, Avenida Teniente Chuquit y Código 2398, Estándar Norte. Hotel Playa, un sitio privilegiado para el descanso frente al mar. Habitaciones simples, dobles y triples. Restaurante con exclusiva carta y especialidades en mariscos. Hotel Playa, Warnes 660, kilómetro 3. ¿Querés ahorrar combustible? Entonces instala Optimus, el único sistema optimizador de combustible que funciona en todo tipo de vehículos, sin cable ni modificaciones. En solo 15 minutos queda instalado y empezás a ahorrar. Comunicate con Optimus CR, únicos representantes en la Patagonia, al 297-4116-675, en Kennedy 2110, o buscanos en Facebook como Optimus CR. Sillones Danma, fábrica de sillones. Trabajamos con gran variedad de telas de diseño exclusivo para que puedas tener tu sillón ideal. Te esperamos en nuestro taller para brindarte el mejor asesoramiento. Estamos en Próspero Palazzo. Búscanos en Face e Instagram como Sillones Danma. WhatsApp 2974-284825. We'll be right back.
Comenzamos el tercer bloque de División Noticias con más información. La Asociación Pañuelos Amarillos asiste y contiene a mujeres e hijos víctimas de violencia, de abuso. Funciona en Comodoro Rivadavia y nosotros quisimos conocer de qué se trata esta asociación y cómo trabaja aquí en nuestra ciudad. Nosotras estamos trabajando en conjunto, somos Madres Unidas por el Dolor. En mi caso, bueno, yo de mi lugar de víctima, también acercarme a las víctimas y ayudarlas como podemos, acompañarlas en los procesos legales que por ahí son muy largos y desgastantes para las víctimas, tanto como para la víctima como para la madre y la familia también. Así que, bueno, nosotras nos hemos unido, somos Madres Unidas por el Dolor. También estamos acompañando desde la Asociación Mujeres Activistas del Sur, de acá de Comodoro Rivadavia, para que se acerquen y que vean que esto es que no están solas y que a los chicos nosotros les creemos. Así que estén confiadas que se pueden acercar si están pasando por un proceso judicial. La idea es que ustedes se acerquen y que no se sientan solas, que somos muchas unidas por lo mismo y, bueno, van a estar acompañadas. Visibilizar que es una problemática que está atacando a todo el país y, bueno, al mundo también, pero en Comodoro por ahí estábamos un poquito alejados con esto también de la pandemia y la idea es que nos podamos acercar todos juntos y trabajar en conjunto. También está la Secretaría de la Mujer, Chile García, que también ella nos está dando un acompañamiento importante, respuestas urgentes, ella las brinda. Tenemos un caso de una menor acá en Comodoro que lamentablemente estaba en una situación bastante vulnerable, sola, y la estamos acompañando. Hay varias menores también de edad. Lo que vamos a hacer es, vamos a salir a repartir pañuelitos amarillos para concientizar, para que sepan que estamos presentes y que no están solas y que les creemos a cada una de ustedes que sufrieron abusos y que estamos para acompañarlas y tenemos a disposición nuestras casas también en caso de urgencia. Se pueden comunicar al FEI, Mujeres Feministas Activistas de CR, y bueno, que estamos para eso, así que bueno, mañana lo que vamos a hacer es eso, básicamente mostrar que estamos con ustedes, que las acompañamos y bueno, vamos a estar repartiendo los pañuelitos acá en el centro. Asociación Pañuelos Amarillos, una ONG que está trabajando aquí en Comodoro Rivadavia, van a realizar una actividad de difusión y concientización, pueden ingresar a la página que ellos tienen a disposición por cualquier consulta, por cualquier duda. Y la Secretaría de la Mujer Municipal también está oficiando de nexo ante cualquier consulta. Plan Nacional de Erradicación de Basureros a Cielo Abierto. Comodoro está dentro de dicho plan. Se van a destinar unos 56 millones de pesos que van a ser para maquinarias. La idea es que ese dinero sea volcado después a la escombrera de kilómetro 17. Bueno, sí, ayer se realizó en Casa de Gobierno la firma virtual de los convenios con los municipios justamente por la bajada de dinero por parte del BID para la erradicación de basurales a cielo abierto. Ya había estado el ministro Juan Cabandier en Comodoro Rivadavia, ya nosotros somos uno de los municipios que viene trabajando sobre este tema. Justamente dentro de este convenio a Comodoro le toca 56 millones de pesos en maquinaria que va a ser utilizada justamente para el saneamiento, en nuestro caso, de la escombrera de kilómetro 17. Ahí estamos en este momento trabajando con un proyecto de un sitio de transferencia donde los camiones que bateístas descargan, hay una cooperativa que está trabajando ahí, empezando a seleccionando todos los materiales que se pueden recuperar. El resto, bueno, lógicamente ir a la escombrera porque ya es material que inerte, digamos, o que no puede ser recuperado. En este caso nos toca a Comodoro, dentro de estos 56 millones de pesos en maquinaria, una pala cargadora, una retroexcavadora, un camión, un carretón para transporte de equipo, una minipala y después elementos ya más chicos como ser una chipeadora, una cortadora neumático, balanza y enfardadora. Todo eso para trabajar y justamente recuperar materiales dentro de lo que es
el sector de la escombrera kilómetro 17. La particularidad de nuestra escombrera es que no solamente recibe escombros, sino mucha basura de las casas, sobre todo limpieza de casas, de patios, y hay muchísimo, muchísima materia que se puede recuperar ahí. Si bien nosotros, cuando hay tierra o escombro netamente, desviamos los camiones para hacer rellenos en ciertos lugares de la ciudad que se necesitan, cuando viene todo este material que va a la escombrera, bueno, sería el lugar donde van a trabajar los de la cooperativa, que se llama La Escombrera también, estas 49 personas que están ahí hoy en día trabajando, harían la separación de todo lo que es hierro, plástico, cartón, y de esa manera vamos a empezar a sanear el sector. Lo que quedará, el remanente que quedará, el rechazo, lo que no tiene material recuperable, bueno, eso sí irá a la escombrera en sí, la cava. Este plan está dentro del acuerdo firmado recientemente con el Ministerio de Ambiente de la Nación y más o menos por el mes fines de diciembre, o bien a principios de enero, estarían llegando las máquinas para hacer el trabajo, ¿no? Dentro de, como lo detallaba recién González, dentro de lo que es la zona de la escombrera de kilómetro 17. Bueno, amigos, vamos nuevamente a comunicarnos con todos ustedes a través de WhatsApp, la última comunicación que tenemos. La escuela Juan 23, solo 10 cupos para primer grado, es injusto cuando son 4 primeros y 28 chicos en cada aula. ¿Por qué tan pocas vacantes? Es la pregunta que se hacen. Puro acomodo, saludos y gracias por pasar el mensaje. Otro tema, ¿no? Tiene que ver con la inscripción. Para el año que viene. Para primer grado y para lo que es el ciclo primario y también el secundario. ¿Y qué pasa con los chicos que este año no pudieron cursar primer grado? También. Les recuerdo que los complejos deportivos 22 acá en Comodoro, desde que inició la pandemia cerramos y nunca más pudimos abrir, así como nombran gimnasios, escuelas de danzas, peloteros, etcétera. No se olviden de nosotros, también generamos trabajo a mucha gente y cada vez quedan menos canchas para que ya puedan sostener los alquileres, ¿no? Canchas de fútbol 5, fútbol 7. Claro, porque hablamos de los peloteros, bueno, están en la misma, los que llevan adelante este tipo de actividades, ¿no? Mi cuñada ayer fue para que le realicen el hisopado, ya que tenía dolor de cabeza y picazón de ojo, y nunca le hicieron el hisopado. Le dijeron que como tenía dos síntomas ya COVID-19, le dieron un papel y todos estamos locos, como sin hacerle los análisis, ya le van a decir que tiene COVID. No puede ser, cómo se manejan, es la realidad en Comodoro. Bueno, esta semana lo dijimos nosotros, lo comentamos, ¿no? Que con dos síntomas ya se los considera personas con COVID. Es así, la situación está planteada así, por más que se enojen, es un protocolo nacional. Y sin hacerle el hisopado. Exactamente. ¿Alguien puede venir a sacar los perros que andan en la Rivadavia por la escuela 26? Cuando empieza a oscurecer no se puede ir a tomar el colectivo. Te atacan. Y es que es un peligro, yo salgo de trabajar. Te atacan, sí, por eso. Y ayer casi me muerden, son perros de la calle, por favor que alguien haga algo. Propongo que el dinero de las multas vaya hacia el hospital. ¿Quién se hace cargo de los artesanos que quedamos sin ferias? No. Muchos de nosotros vivimos de nuestras artesanías. Atrás de un artesano hay una familia. Claro, viven el día a día, ¿no? Como la gente que vende tortas fritas o bolsas y todo eso. La de la saladita. Claro. Los médicos nos piden conciencia y vas a la clínica porque tuviste fiebre, malestar de estómago y dolor de cuerpo y te dan un certificado por 72 horas. El virus no a todos les agarra con los mismos síntomas. Deberían darte un certificado por 14 días por precaución. ¿Qué más tenemos por acá? Dejen trabajar, tenemos que comer, pagar los impuestos, las cosas más caras cada día. Estamos mal con las medidas, no se va a solucionar nada. Por favor, estamos fundidos. ¿Quién nos va a dar soluciones? Es fácil cortar todo cuando cobras todos los meses, los políticos y personal del Estado, y nosotros todos los días, día a día, ¿qué hacemos? ¿Me podés explicar? Otro de los mensajes. Si dicen que esta seguridad va a ser por 15 días, ¿qué va a pasar después? Porque está pensando, ¿no?, que se viene el Día de la Madre y más de uno va a querer hacer una juntadera. ¿En kilómetros 3 van a hacer testeos? Esta vez es una pregunta, seguramente. Conocemos, pero el tema del Día de la Madre es lo mismo que pasó el Día del Niño.
la cantidad de contagios que surgieron a partir de las familias que se juntaron para celebrar el Día del Niño. Y pasamos el Día del Padre también. Y el Día del Padre en junio, pero no fue tan grave, me parece, ¿no? Después del Día del Niño fue una explosión de casos. Empezaba, fue en junio, empezaba el brote aquí en Comodoro Rivadavia. Bueno, otro mensaje más. Soy Laura, les cuento que Pami deja a sus abuelos afuera, policía deja afuera a los abuelos con este frío, hay maltrato, llevan turnos ya sacados antes y le dicen DNI par e impar, un nido de víboras este lugar, el policía adentro calentito en su gabinete y afuera están esperando los abuelos, cero respeto, cero amor, Pami es de terror, indignada, ¿no? Con este mensaje. La prioridad de los adultos mayores es en los supermercados, nada más parece. ¿Saben lo que pasa con este gobierno y legislatura? Que todos los que hacemos es en contra del pueblo, la megaminería contaminante, que no deja nada, la entrega de la caja de jubilaciones luego de no devolver todo el dinero que le sacaron, la no investigación de la deuda y si su pago y el no tratar la ley tributaria para los que saquean los recursos de nuestra provincia y nosotros necesitamos nuestros sueldos. Siga la joda con el endeudamiento. Estamos sin agua, el acueducto reparchado por todos lados, pero tenemos un hotel deportivo y un natatorio, no les importa el agua más en esta pandemia, gracias. Ahí tenemos otro de los mensajes. Claro, porque se rompió el acueducto Aronales, ¿no? En la zona norte y eso dejó a tres barrios, por lo menos, sin agua. Esa es la cuestión. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Cuando volvamos, el pronóstico del tiempo. ¿Cómo va a estar el fin de semana? Desde Easy te seguimos ayudando a estar en casa. Por eso extendemos hasta el 4 de octubre los precios remodelados. Aprovecha hasta un 40% de descuento en cientos de productos seleccionados. Además, podés pagar en 12 cuotas sin interés en todos nuestros locales y en easy.com.ar. Quedarse en casa nos conviene a todos. Easy. ¿Sufriste un accidente de trabajo o te despidieron? ¿No te pagaron lo que corresponde? ¿Te pagaron mal tu sueldo? ¿Te dieron el alta antes de tiempo? ¿Te pagaron la incapacidad como realmente te correspondía? Nosotros podemos ayudarte. Conformamos un grupo de trabajo dedicados a defender los derechos del trabajador. Estudio Jurídico de los Doctores Fernando Amadeo Gómez y Luciana Bedino. El Patagónico 1100. Jumbo Ofertas. Del viernes al martes aprovechó 80% de descuento en la segunda unidad en seleccionados de capilares, papel higiénico y protección femenina. Además, 3x2 en vinos, champañas y aguas glaciar. Pagando con tarjetas Cencosud, 4x2 en vinos y champañas. Jumbo te da más. ¡Ey! ¿Sabías que cada vez que compras con tarjeta 365 sumas puntos que podés canjear por fabulosos descuentos y premios? Sí, porque ya llegó Maramilla. ¿Pero qué es Maramillas? Fácil, un peso, una milla, muchas millas, muchos premios y descuentos. No te lo pierdas. Patagonia 365, una tarjeta con 20 años de identidad chubutense. En Musimundo tenemos todo para que tu hogar sea especial. Vení a nuestras sucursales y aprovechá 20% de descuento más 24 cuotas en la mejor tecnología con crédito Musimundo. Solo con tu DNI y empezás a pagar en noviembre. Musimundo, parte de tu mundo. El viaje puede ser corto, pero lo mejor es que sea placentero. Estación de servicio Acción, kilómetro 8. Es bueno estar en tu camino. Feria Persa, el paseo de compras más económico de Comodoro. Te espera con promociones y toda la nueva temporada. Con más de 20 locales, ropa, juguetes, peluquería y mucho más. En Rivadavia 2120, Feria Persa te espera. Muebles El Obrero, con la mejor variedad para equipar tu casa. Livings, comedores, placares, colchones, amoblamientos de cocina. Todo lo que necesites lo encontrás en nuestras dos sucursales. Rivadavia, esquina Schneider, y en la tradicional esquina de Córdoba y Mendoza. Y este año no te podés perder la gran oportunidad de llevarte la casa de tus sueños, totalmente amueblada. Con tu compra, participa de este gran sorteo. Muebles El Obrero, más loco que nunca.
Rápido Fácil, primer multiservicio integral de la Patagonia. Obtené un crédito fácil solo con tu tarjeta de crédito. Gestión integral de trámites, logística y distribución, seguros generales. Contamos con las mejores compañías. Somos la única empresa de pago de servicios e impuestos a domicilio con acreditación inmediata. Sin filas, sin esperas. Llámanos o visita nuestra página. Con Rápido Fácil, ahorrás tiempo. Es rápido y seguro. Amigo mecánico, no busques más. La herramienta que necesitas está en Patagonia Taller. Herramientas de todo tipo. Bremen, especiales, puesta a punto, electrónicas, de presión y mucho más. En Patagonia Taller, encontrá insumos para talleres, de bicicletas, motos y vehículos de flota liviana y pesada. En Sargento Cabral, 1095. Patagonia Taller, te espera. Bueno, estamos avanzando, ya es el trámite final de esta edición de División Noticias, cerrando una nueva semana, ¿no? Y sobre todo en este día, San Viernes del 2 de octubre de 2020. Vamos a ver cómo sigue el clima, el tiempo. Decíamos hoy que la máxima para hoy era de 5 grados, la hemos superado. Tenemos una temperatura de 5,7 a esta hora. El pronóstico para mañana, cielo despejado, una mínima de 1 grado, una máxima de 16. Va a estar muy bueno. Hay un pronóstico medio raro que dice que la mañana soplaría algo de viento con ráfagas de hasta 50 kilómetros, pero solamente la mañana, después desaparece. El domingo no hay viento, no hay posibilidades de precipitaciones, cielo algo nublado, una mínima de 10, una máxima de 17. Vamos a tener un gran domingo, por lo menos desde el punto de vista climático. Y el lunes parece que vuelve la primavera, una mínima de 10, una máxima de 19, con cielo algo nublado y tampoco sin la posibilidad de viento. Buen clima, buena temperatura para el fin de semana y sobre todo para arrancar la semana que viene, ¿no? Que recuerden, los pares pueden salir hoy, salgan hoy, aprovechen, hagan las actividades recreativas, salgan a comprar todo lo que tienen que hacer, porque después, hasta el martes, no vuelven a coincidir los días con la terminación del documento, en el caso de los pares, ¿no? Así que aprovechen. Karina, ¿le queda algún saludito, algún cumpleaños, aniversario? Lo había anunciado Luis, corte de agua en Ciudadela, Palazzo y Kilómetro 8. Se espera que a partir de las últimas horas de hoy, viernes, se empiece a normalizar el servicio y esto tiene que ver con la avería en el Arenal Ciudadela, así es que bueno, zona norte, estos tres barrios, Palazzo, Ciudadela, Kilómetro 8, sin agua. Y bueno, despedirme de ustedes, compañeros, Luis y Carlos, que tengan buen fin de semana. Nosotros con ustedes nos vamos a reencontrar mañana a las 20 en la edición central de División Noticias. Carlos, ¿le quedó algo pendiente, algo en el tintero? Mucho, señor Luján. Bueno, pero gimnasia, algo que pueda contar, digo. Ah, no, no puedo contar nada. No, gimnasia ha pedido una prórroga en cuanto al inicio de la Liga Nacional de Básquetbol. Más allá de que la Asociación de Clubes fijó como fecha el 1 de noviembre, todo está sujeto a la aprobación final del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. O sea, por más que la intención es arrancar el 1 de noviembre con la temporada 2020-2021, hay que esperar la aprobación final. Gimnasia pidió un aplazamiento de ese inicio de competencia debido a que no pueden llegar los jugadores, los que están en el extranjero, y algunos también, como es el caso de Fernández Chávez, que está aquí en el país. Ah, mire usted, claro, no hay vuelo. Claro, por ese motivo. Veremos qué sucede con este pedido de parte de Gimnasia, que a través de una nota se lo hizo a la ADC. Y el fin de semana habrá turismo carretera en el Autódromo Juan y Oscar Gálvez de la capital federal. Después de 6 años, la máxima categoría del automovilismo argentino vuelve a ese circuito, no al Coliseo Porteño. Va a ser una sola carrera, no como la vez anterior que fueron dos. Quinta fecha del campeonato. Hoy los equipos están ingresando al autódromo y después con la modalidad burbuja.
Ninguno puede salir, salvo los pilotos que vivan en el AMBA, que sí pueden ir a sus domicilios. Claro. Y bueno, una vez que ingresan, tienen que estar con las provisiones correspondientes porque no pueden volver a salir, por ejemplo, a comprar. Es un autódromo que han modificado, ¿no? Han hecho trabajos ahí en ese autódromo. Eso estuvo cerrado tanto tiempo a las competencias, claro, creo, ¿no? Hace 6 años que el TC no corre ahí en ese... Uh-huh. Y ahora se puede hacer porque es sin público. Si claro. fuese con público, no se podría correr en ese escenario. Muy bien. ¿No? ¿No le queda nada más? Nada más. Pero bueno. Un montón lo que le quedaba al final. Sí. Bueno, algunas de deportes. Sí, no, siempre. Por eso le pregunto. Para no olvidarme de mi esencia, que es el periodismo deportivo. Porque usted tiene esas cuestiones, ¿no? A veces de deportes tiene un montón de información. Del resto, no. Nos vemos, amigos, el próximo lunes a partir de la hora 13 con la primera edición de División Noticias. Les deseamos un excelente fin de semana. Cuídense, cuídennos y nos vemos. Chau.